Arrancó uno de mis meses favoritos del año, octubre, el mes del terror. Si estás viendo rara el video, la imagen, es porque como no tengo decoración de Halloween, porque entre que soy pobre y no tengo lugar, no tengo decoración, agarré y le puse al aro de luz la opción cálido. Se ve raro. Espero que no tan raro, de todas maneras. El día de hoy les traigo un video, la parte 1, porque van a ser dos, contándoles quiénes son y mostrándoles las obras de cinco artistas del terror actual. Mi nombre es Anita Artisteando y sin más blableríos, adentro el video. Hay muchísimos artistas del terror. Y sobre todo actuales, como dije recién, es decir, artistas que están trabajando a día de hoy justamente con esta temática. Voy a arrancar con un como si fuera top 5 entre comillas. Vamos a ver desde un arte terrorífico más tranquilo a uno más turbio. Antes de comenzar a contarles quiénes son estos artistas, quiero recomendarles tres videos que yo ya hice en el canal. En este canal yo ya he hablado de Beksinski, también de H.R. Giger, el creador, o la cabeza, el artista detrás de Alien, y ni hablar del gran Junji Ito. Si querés ver estos videos, ahí en la cajita de descripción te dejo un link con una lista de reproducción donde van a estar tanto estos artistas que te acabo de mencionar, como los videos que vaya a subir cada vez que toque el mes de octubre en este canal de YouTube. Y bueno, dicho ya esto, y como dice la gran Dinosaur Vlogs, comencemos. El primer artista de esta lista es Anton Semenov, también conocido como Gloom82. Anton es un diseñador e ilustrador que nació en Brask, Rusia. Trabajó con diferentes técnicas como la pintura, el dibujo, el collage y el arte digital. En sus obras encontramos seres oscuros y grotescos en entornos sombríos, con tonalidades mayormente oscuras, en tonalidades de grises. Sus obras básicamente rozan la locura. De todos los artistas, yo les voy a dejar, siempre y cuando encuentre, los links con redes sociales o donde pueden chusmear bien su catálogo o incluso, ¿por qué no?, pedirles un trabajo. Ahora que lo pienso, no sé si me está gustando que se vea tan naranja. El segundo artista tiene un nombre que a mí me cuesta muchísimo pronunciar, así que desde ya pido las disculpas correspondientes. Me estoy refiriendo a Verbok 3. Y de él, lo único que se sabe es que es ruso y que comenzó a mostrar su arte en un blog a partir del año 2017. Sus obras están repletas de criaturas espeluznantes, de ritos satánicos, abismos, seres sobrenaturales e insectos o bichos, como decimos en Argentina. Sus temáticas se centran en la religión y una lucha constante entre el bien y el mal. Todo es en blanco y negro, en escala de grises, con una atmósfera desoladora. A mí me fascina que no se sepa nada de esta persona y que no tenga redes sociales más que este blog donde solía subir sus obras. Me parece fascinante porque justamente le da un halo de misterio a su personaje e incluso a sus obras, y me parece algo clave para el tipo de arte que hace. El tercer artista que te voy a mencionar el día de hoy es Ken Curry, que nació en el año 1960 en Inglaterra. A diferencia de los dos artistas anteriores, sus obras son mucho más luminosas, pero representan rituales, misterios y prácticas medicinales, entre comillas. Su fin es que nosotros, los espectadores, meditemos sobre las diferentes formas de violencia. Curry comenzó a tocar estas temáticas cuando durante los años 90 se encontró muy afectado por los acontecimientos humanitarios de Europa del Este. En la actualidad está muy centrado en mostrar los horrores de nuestra era, reflejándolos de la manera tan grotesca que lo caracteriza. El cuarto artista que les voy a mencionar en esta ocasión, en realidad son dos. Y me estoy refiriendo a Jake y Dinos Chapman, también conocidos como The Chapman Brothers. Son dos hermanos y artistas conceptuales nacidos en Inglaterra. La fama de estos hermanos está enlazada sobre todo en la polémica. Toda su obra está marcada por la muerte,
el sexo, el nazismo o la infancia. Todo desde el punto de vista más grotesco que se te ocurra, batallando constantemente contra lo políticamente correcto. Y el último artista, el quinto que les voy a mencionar el día de hoy, es Emil Mermoz, el cual es un escultor mexicano, arriba Latam. Sus figuras son hiperrealistas y grotescas, podrían entrar perfectamente en una categoría que en el cine de terror se llama body horror, ya que este artista representa a la perfección la anatomía humana, pero con formas híbridas y mutantes, algo que las vuelve completamente inquietantes y terroríficas. Yo decidí incluir a estos artistas en este video, hay unas artistas increíbles que van al otro video también. Hice hoy un popurrí, no quería mezclar todo lo turbio o todo lo tranquilo en un solo video, así que va a haber ambas cosas en los dos. Pero de ellos no puedo hacer un video muy largo porque no se sabe tanto de sus vidas, porque como digo, están vivos. Del único que se sabe mucho más es de Ken Curry, que en algún futuro puedo hacer un video específicamente de él. Al estar trabajando actualmente estos artistas, su historia se va rellenando todo el tiempo de cosas que van haciendo, entonces cualquier video que yo haga puede quedar muy viejo. Así que nada, ya habrá momento de hablar de ellos, de cada uno de ellos, cuando haya un poco más de historia. Si sos argentino, seguramente te estás preguntando, faltó un artista nuestro en esta lista, y es porque voy a hacer un video aparte, ya mismo, esta misma semana. Si estás viendo este video mucho tiempo después, seguramente ya está, así que te lo voy a dejar en la lista de reproducción, en la cajita de descripción y todo para que lo vayas a ver. Me estoy refiriendo obviamente del gran Santiago Caruso, artistazo increíble. Iba a decir una puteada, pero me bajé. Artistazo de la PQTP, ahí está, era más fácil. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como mencioné anteriormente, voy a dejar las redes o lo que haya de los artistas para que puedas ir a chusmear más su catálogo. Algunos tienen redes sociales, otros no, otros tienen lugares donde podés pedirle trabajos y ahí también hay un catálogo para ver, así que lo voy a dejar todo lo que yo encuentre ahí en la cajita de descripción junto con la lista de reproducción para que vayas a ver los otros videos si es que te interesan. Te invito a que en la cajita de comentarios me recomiendes artistas que puede ser del terror, si vos querés, para sumar a próximos videos, aunque no sea en octubre, o artistas de cualquier movimiento artístico, movimientos artísticos, incluso agrupaciones artísticas. Dije 25 veces la palabra artístico, perfecto. Todo lo que vos me recomiendes yo lo anoto, le saco captura de pantalla y va directo a mi cuaderno para próximos videos en este canal. Así que por favor, si tenés ganas, pues hacelo. También me gustaría saber si conocías a alguno de estos artistas, si alguno te pareció más turbio que el otro. Si lo seguías en redes, lo que vos me quieras contar, bienvenido sea. No te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita para enterarte cuando subo video nuevo. En la cajita de descripción también te voy a dejar mis redes sociales, tanto mi Instagram donde subo mi trabajo y donde aviso cuando hay video nuevo y también cuando transmito en mi canal de Twitch. También te dejo el link de mi canal de Twitch, donde suelo transmitir de martes a viernes a partir de la 1 del mediodía, horario Argentina. Ahí suelo hablar de arte, de chismes del mundo del arte y chismes random, salud mental, pinto, vemos películas. Así que nada, bienvenido, bienvenida, bienvenide seas. La Artis Banda te va a estar esperando con los brazos bien abiertos. Ah, en Instagram también tengo un grupo de difusión donde voy avisando cosas y eso, así que si te querés unir, pues ahí está. Y bueno, basta de blablerías. Te mando un beso enorme. Yo soy Anita Artisteando y nos vemos la próxima. Chau, chau. Ay, está muy naranja.